Hola amigos, bienvenidos a un video más de decoración y hoy quiero compartir decoraciones fáciles, económicas, sencillas, pero que yo sé que harán la diferencia en los espacios en su cocina. Así que quédate viendo el video, regálame un like si tú eres nuevo, bienvenido, suscríbete y te invito también a visitar mi otro canal, Savvy Sandy Vlogs. Así es de que vamos a comenzar. Primer DIY, florero con base de calabaza. Vamos a necesitar una calabaza de unicel o icopor. Estas son de la tienda del Dollar Tree, yo la compré el año pasado. Entonces solo le quité la partecita de arriba y la pinté. Vas a necesitar ramas de estas de otoño, semillitas, lo que tú quieras ponerle. Y vamos a usar la calabaza como florero. Vas a meter allí todas las clases de flores que tú quieras. Esta idea se viene usando desde el año pasado, yo hice algunas también con flores, pero vi este año en TJ Maxx unas exactamente a esta a $12.99 y otras más grandes a $29.99. Segundo DIY, jarrones de almacenamiento. Puedes usar una jarrita de plástico con tapa y una manilla o botoncito. O si lo prefieres, lo puedes usar también de vidrio. Estos los compré en Home Goods por $2.99 y traían sus tapas. Pero a las tapas se les hizo un huequito en la parte del medio. Y pinté las tres de color blanco porque venían todas en diferentes colores. Estos botoncitos eran los que yo tenía anteriormente en la cocina, entonces los estoy reusando, los pinté de color negro, pero para que les pegara el color, lo que hice fue lijarlos un poquito con una lija muy suave. Y así fue que quedaron las tapas. Esta parte es muy fácil de ponerla, pero si tú quieres hacer unos jarroncitos con la tapa más elegante, pues ya los pintas de color plateado, color dorado. Aquí ya es al gusto de cada uno. Estos que hice fueron como un estilo un poquito más farmhouse. Y para darle la terminación así como esmaltada, le voy a pintar de color negro con una esponjita. Esta es pintura de acrílico, todo alrededor. Y mira qué bellas quedaron. También puedes usarlas de plástico, pero en realidad no solamente para almacenar comida, granos, sino que también puedes usar adentro decoraciones, luces. Yo aquí se los dejo con diferentes cosas y en diferentes rincones de la cocina para que ustedes se den más ideas. Aquí se las voy a dejar sobre un tronco y a la jarrita le voy a poner, estas son unas luces que las compré en Target por $3 el año pasado. Put your lips against mine, boy. Para este otro espacio pondré esta bandeja y a la jarrita le voy a poner cosas de otoño como las hojitas de maple, calabazas y un elote o un maíz. Incluso amigos, hasta en la sala o en las entradas de las casas con dulces se ven bellas también.
O si lo prefieres, puedes llenar las tres jarritas con granos, con frijol, con arroz o con pastas también. Para decorar esta otra tapa no quise pintarla, sino que usé una cinta de color dorado brillante. La pegué alrededor con silicona caliente y también voy a usar un botoncito, pero un color dorado muy elegante. Este botón lo compré en la tienda Hobby Lobby por $3 y mira, así fue como me quedó. También es otra buena opción para irnos preparando ya para Navidad. Tercero, cómo hacer un frutero. Vas a necesitar un plato, yo tengo este transparente y también esta copita. Estos dos son de la tienda del Dollar Tree, ya los tenía hace tiempo, los voy a reusar. Y también vas a necesitar alguna pintura de aerosol si tu plato no es de color blanco y también cabulla. Entonces yo quiero que todo sea de color blanco, pero el plato lo voy a pintar solamente por la parte de abajo por si después quiero poner frutas arriba en el plato. Y lo que voy a hacer es ponerle a la copa en la parte de abajo una cabuya, un yute, un lacito, todo alrededor con la silicona caliente. Esto es para que me le dé un aspecto así como más de estilo de campo. Ahora vamos a usar la silicona líquida, silicona caliente o si lo prefieres el E6000 para pegar la copa en la mitad del plato por la parte de abajo. Entonces traten siempre de centrarlo muy bien porque ya una vez que pegue entonces te va a quedar torcido, trata de medirlo por los lados. Yo lo dejé secar aproximadamente como unas 3 horas y ya después le empecé a poner este lacito alrededor porque como yo lo quiero poner en la parte de arriba de mi refrigerador, entonces no quiero que se vea feo por debajo. Y ya después para que quede el efecto esmaltado, entonces le pongo en el borde la pintura negra de acrílico. Pero de todas maneras yo se las voy a dejar sin esta parte negra para que tú también veas cómo queda. Pueden tomar cualquier vasito, le echan agua y cortan alguna plantita de afuera. Este vasito yo lo pinté, yo por aquí les dejo el video. También pondré esta velita que tiene puros palitos alrededor, son pegados con silicona caliente y tiene una cabuya amarrada al frente. Y ya lo puedes dejar así o si no le das el toque otoñal que tú quieres, le puedes poner una calabaza o dos. Bueno amigos, recuerden antes de irse, regálame un like. Esto me ayuda muchísimo para poder seguir poniendo videos. Besos a todos. Chao.